Bienvenidos a Política Sin Filtro, tu programa favorito. Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña. Ahora venimos con el mejor regalo para el Día de las Madres, como nuestra colección de tazas y termos, lo cual puedes personalizar con fotos y el nombre de tu mamá para que sea un regalito muy especial que sin duda le encantará. También puedes encontrar en mi tienda en línea la mejor colección de ropa de El Salvador, como las camisas polos con el escudo bordado, al igual que las nuevas camisas estampadas del mejor presidente del mundo. Y ya llegó la nueva colección de camisas y mangas con diferentes diseños, y no podían faltar las gorras y gorros bordados, como también nuestra gran variedad de suéteres y chaquetas bordadas, como las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele. Así que haz tu pedido hoy mismo en mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. Y como siempre, no olvides suscribirte dándole al botón rojo que dice suscríbete. Así me ayudas a llegar a mi meta de 300,000 suscriptores este año. Ahora sí, que empiece el programa. $35 millones son robados de un banco salvadoreño, suceso que ha dejado a miles de víctimas que han perdido sus ahorros en shock, por lo que el presidente Nayib Bukele ya mandó a arrestar a los ejecutivos de esa institución financiera, y me refiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, mejor conocida como COSABI, institución que había sido tendencia en redes sociales luego que varios usuarios reportaran que no se les entregaban sus ahorros cuando estos intentaban retirarlos, tal y como es el caso de una señora que cuando fue a sacar $50,000 que tenía depositados en COSABI, le dijeron que no se los podían dar porque no contaban con el efectivo. Así que no me mientas. ¡No me mientas! Yo quiero mi dinero, mis $50,000. Sí, claro, no sé cómo van a hacer, pero... Yo quiero mis $50,000. Claro, efectivo. Van a sacarlo ahí en la... Vaya, resuelva. Bueno, aquí vamos a dormir entonces. Y si no, voy a llamar al 911. Yo lo voy a llamar. Yo ahorita voy a llamar a la policía. Mi hijo trabaja ahí en donde robos y hurtos. Y es que luego de las denuncias, la fiscalía se dio a la tarea de averiguar qué era lo que estaba pasando, ya que, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Y tal cual, señores, la investigación reveló que la institución estaba insolvente, ya que altos ejecutivos de ese banco habrían transferido el dinero de los ahorrantes hacia el extranjero. En específico, se desviaron $35 millones a las cuentas personales de 32 ejecutivos de ese banco, hechos que según las investigaciones iniciaron desde el año 2015 y que continuaron hasta el día de ayer. Este hecho deja a esos 32 ejecutivos detenidos y acusados por varios delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, así como también agrupaciones ilícitas. Al respecto de este tema, el fiscal Rodolfo Delgado dio una conferencia de prensa en la que explicó que la investigación fue liderada por el Ministerio Público en cooperación con la Superintendencia del Sistema Financiero, investigación que ha dado como resultado la detención de los implicados. Actualmente la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Superintendencia del Sistema Financiero y utilizando diversas técnicas de investigación, está procesando a 32 personas, entre ellos 8 exdirectivos de la Cooperativa Santa Victoria, por los delitos de defraudación a la economía pública, establecido en el artículo 241A del Código Penal, lavado de dinero y activos, y casos especiales de lavado de dinero y activos. Además, precisamente porque se ha logrado establecer la permanencia en el tiempo de este esquema corrupto que se encontraba afincado en el interior de esta cooperativa, también se le está atribuyendo el delito de agrupaciones ilícitas.
Estos procesos se están ventilando en un tribunal especial de... Hasta el momento se desconocen los nombres de las personas implicadas en este millonario robo, pero lo que sí se sabe, señores, es que han sido miles de personas afectadas por la corrupción de estos criminales de cuello blanco. Y es que con este tipo de acciones se demuestra que hoy los criminales enfrentarán la justicia sin importar nada. Acciones que sientan el precedente para una sociedad más justa. Uno de esos malandrines que ha servido como ejemplo para todos los corruptos ha sido Cristian Flores, excomisionado presidencial para proyectos estratégicos, el cual fue enviado a prisión hace un par de días por ser acusado de estar pidiendo sobornos a inversores internacionales para poder competir en las licitaciones salvadoreñas. Al respecto de ese tema, les cuento que la fiscalía presentó el día de ayer un requerimiento en contra de Flores, todo con el objeto de conocer más sobre los indicios de la corrupción de este tipo. Y es que en la audiencia se logró comprobar que el ex funcionario habría solicitado dinero a dos empresarios con la promesa de que iban a ganar millonarios contratos de construcción. Lo peor de todo este caso, señores, es que ese corrupto ensuciaba el nombre de Nuevas Ideas y el movimiento político que Nayib Bukele había construido, ya que decía que el dinero era una donación para Nuevas Ideas, situación que no podía estar más alejada de la realidad, ya que la corrupción de Flores era a título personal y nada tenía que ver con los funcionarios del gobierno del presidente Bukele. El requerimiento contra el excomisionado Cristian Flores y su asistente José Quintanilla fue recibido en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. A quien se le atribuye el delito de cohecho impropio en la modalidad de concurso real de delitos, en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente de las víctimas Clave Jesús y Clave Chalatenango. De igual forma, en calidad de cómplice necesario, el señor José Ángel Quintanilla Rosales. Las dos capturas se realizaron el pasado 25 y 26 de abril como parte de la guerra contra la corrupción que se mantiene activa en el actual gobierno. Según las investigaciones, por el momento son dos víctimas a quienes Flores engañó para que entregaran grandes cantidades de dinero durante el 2021. Tuvieron conocimiento por medio de la denuncia, en primer lugar, interpuesta por la Clave Jesús, quien manifestó que Cristian Gerson Flores le había hecho unos requerimientos de dinero, haciendo ver de que era una donación a favor de un partido político. Y a cambio de eso, le ofrecía participar en contratos de licitación pública a favor del Estado. De acuerdo con la Fiscalía, se posee abundante evidencia documental y testimonial para demostrar su culpabilidad. Miguel. Luego de conocidas las pruebas, el juez dijo que estaba más que justificada la aprehensión de este corrupto y ratificó la detención de este sujeto, motivo por el cual el exfuncionario fue enviado a prisión, en donde estará esperando juicio para ser castigado por sus traiciones al pueblo salvadoreño. Y hablando de personas que se van a ir al bote, les cuento, señores, que el día de ayer también se capturó a un bolo peligroso, el cual hizo de todo con tal de no ser detenido, tanto así que prefirió darse a la fuga y destruir todo lo que encontraba a su paso en una persecución al mejor estilo de Rápido y Furioso. Pues este toreto fue captado por las cámaras de seguridad haciendo carreras en el pasillo de un mercado en San Miguel, destrozando todo un local de arreglos florales destinados a la venta para el Día de las Madres. Este bolo iba tan a pichinga que no vio una señal de alto, situación que dio inicio a la persecución, y quien en lugar de detenerse como cualquier persona normal, prefirió darse a la fuga, destruyendo las ventas de muchos comerciantes migueleños. Por cierto, los agentes de la PNC fueron más veloces que esta lagartija, logrando así la captura de este sujeto, quien se identifica como Antonio Guevara. Y es que hablemos lo que es. Hoy en El Salvador la ley se respeta, y aunque aún existan uno que otro pasmado que se quiere pasar de listo, les digo que con la justicia salvadoreña no se juega. Y eso mismo es lo que hoy le ha valido a El Salvador el título del país más seguro en Latinoamérica, título que se está convirtiendo en toda una leyenda a nivel internacional, tanto así que los ciudadanos de otros países ya no piden que un gobernante actúe firmemente, sino que exigen que le sigan los pasos a Nayib Bukele,
tal y como es el caso de Bolivia, país en el que hay una nueva ley llamada Ley Bukele, la cual tiene el objetivo de erradicar la delincuencia y criminalidad de una vez por todas. Esta iniciativa fue impulsada por varios funcionarios del gobierno boliviano que tienen los mismos tintes del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, iniciativa que busca dotar de recursos a los cuerpos de seguridad para poner en jaque a los criminales bolivianos. Y es que hoy varios medios de comunicación nacionales e internacionales se han dado a la tarea de estudiar el efecto Bukele en los gobiernos y en la población, quienes, tal como les dije anteriormente, le están exigiendo a sus gobernantes acciones como las que Nayib Bukele ha tomado en El Salvador. Tal es el caso de unos comentaristas chilenos quienes, al analizar el fenómeno Bukele, determinan que la población no se refiere literalmente a que quieren un Bukele para su país, sino que quiere que sus gobernantes actúen con la firmeza que Nayib Bukele ha actuado, ya que en tan solo 5 años ha transformado a un país que estaba en ruinas gracias a los terengos, quienes prefirieron negociar con los terroristas antes que trabajar por el bien de los salvadoreños. Críticas a la visita de José Antonio Casa Bukele o de quien sea, tú no te das cuenta, y no se dan cuenta, Inti, lo dijiste tú, de que la gente no es que quiera un Bukele, la gente quiere lo que Bukele logró, y logró pacificar su país. No estamos pidiendo un Bukele, estamos pidiendo una persona que tenga los pantalones bien puestos y logre ordenar la casa como lo hizo él. Así que la caricatura de que hoy todos quieren un Bukele y traer a Bukele, y que no, no es eso, queremos los resultados. Y los resultados muestran de que lo que él hizo de meter bala y ponerse duro y meter a toda esa gente que está en esa foto en la cárcel, ha funcionado. Porque inclusive, no recuerdo el nombre de un diputado del Partido Socialista que hace 2 semanas reconoció de que él, en la visita anterior hace unos años a El Salvador y la última visita que había hecho, había encontrado 2 países totalmente distintos. Uno absolutamente violento donde no podía... No dejes de pasar la oportunidad de adquirir el regalo perfecto para mamá con nuestra colección de tazas personalizadas, lo cual le encantará, como también las famosas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele, al igual que el chaleco con el escudo bordado. Lo tenemos en unisex y en todas las tallas. Y si estás buscando productos salvadoreños, no busques más. Ahora contamos con una gran variedad de camisas estampadas, camisas sin mangas, camisas polos con los 3 colores y con el escudo bordado, chaquetas deportivas que están chulísimas, chaquetas jean con los símbolos de El Salvador bordados, sudaderas en diferentes estilos y colores, termos para bebidas frías y calientes con diferentes diseños, tazas, las cuales puedes personalizar con tu nombre o el de tu ser querido para que sea un regalito muy especial. Nuestra gran colección de gorras, sombreros y gorros bordados, como también stickers para tu carro, la bandera del presidente Nayib Bukele y mucho, mucho más. Lo cual puedes ordenar en mi página web, elsalvadortienda.com, o llamándome al número 310-350-4785. Y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo. Y si estás en Estados Unidos, el envío te sale gratis. Ahora sí, continuemos. Por otro lado, señores, Estados Unidos le cierra el pico a la prensa salvadoreña tóxica y le brinda todo el apoyo al presidente Nayib Bukele. Esto como respuesta a los lloriqueos de la APES, quienes no se cansan de hacerse las víctimas diciendo que todo el mundo los agrede. Literal, señores, solo por compartir el mismo oxígeno con ellos, ya lo toman como una agresión. Por lo que el embajador estadounidense William Duncan les dijo que se dejen de pajas y que no inventen, si lo que más hay en El Salvador es libertad de prensa. Y como prueba de ello es que estos plumas pagadas llevan más de 5 años despotricando en contra de Nayib Bukele, y ahí siguen, señores, vivitos y coleando, ya que si existiera una dictadura, como ellos se llenan la boca diciendo, hace rato se hubieran colgado los tenis. Obviamente que los Estados Unidos le dé un espaldarazo a El Salvador hace que los gorgojos se retuerzan como babosas, ya que el apoyo estadounidense contradice la narrativa de la supuesta dictadura que los gorgojos tratan de difundir. La cuestión es que estos gorgojos no les gusta que los desmientan y quieren libertad de expresión exclusivamente para ellos en base a las mentiras que se dedican a compartir en sus medios. Un claro ejemplo son los del Faro, señores, quienes usan los medios
medios como cosa de promoción, publicidad, sembrar odio en contra de las políticas de Nayib y llevar la contraria a todos sus avances. Y por si fuera poco, también se dedican a defender a capa y espada a los pandilleros. Y miren nomás al señorito Gabriel Labrador. Este llegó a dar paja a un programa a decir que el gobierno solo quiere vender una narrativa sobre el periodismo. Típico de estos plumas pagadas. Gabriel, ¿hay periodistas detenidos? Por ahora, no. No. Bueno, no lo tenemos registrado, no podría decirlo, porque el caso de Víctor Barahona, el periodista comunitario, que ha estado pues, en los medios de comunicación bastante, él estuvo detenido y nos costó detectar ese caso. Pasaron algunos meses hasta que ya supimos y tuvimos de buena fuente que él estaba detenido. Eso ocurrió en 2022. Él sigue ligado a proceso, pero está en libertad. Podría haber otros casos de los que no nos hemos enterado. No creo que sea así, pero por ahora no se tiene. Asesinato de periodista en El Salvador no ha ocurrido. No ha ocurrido. A diferencia de lo que se tiene en Guatemala, en Honduras. En Honduras, Nicaragua. Nicaragua. Sí. Uh-huh. Eso es un contexto ineludible, ¿no? En El Salvador no es ese rostro donde el periodista es el agredido físicamente, constantemente, secuestrado, torturado. Y es parte de la narrativa que con la que se intenta defender el gobierno, el Estado, para decir que en realidad aquí hay un buen clima para ejercer periodismo. Y prueba de eso es que decimos lo que queremos, dicen ellos, ¿verdad? Los gorgojos, esos que parecen tener más labia que certezas, no ofrecen más que palabrería vacía y rumores sin sentido. Obviamente, es caso contrario a los datos numéricos tomados del Latino Barómetro, el cual demuestra los grandes avances respecto al índice de satisfacción con la democracia, la cual, señores, ha aumentado en El Salvador de gran manera durante los últimos 5 años. Este avance ha llevado al país a destacarse como líder indiscutible en la región de América Latina, ocupando el privilegiado puesto número 1 entre las naciones que abrazan la democracia. Así que mientras los gorgojos siguen zumbando con sus chismes sin base, los datos sólidos y verificables muestran una realidad prometedora para El Salvador. Otro de los hechos numéricos que no mienten, y en este caso son un reflejo claro de los beneficios que trae consigo una gestión efectiva liderada por el presidente Bukele, especialmente en el sector turístico, son los datos recopilados por el Aeropuerto Internacional de El Salvador, los cuales revelan que 1.8 millones de viajeros han pisado suelo salvadoreño en lo que va del año. Esta es una cifra impresionante que habla por sí sola y que demuestra el atractivo creciente que tiene El Salvador como destino turístico. Y lo mejor, señores, es que se espera que esta cifra siga en aumento en los próximos meses. Estos números, más que simples estadísticas, son una prueba concreta de cómo una gestión eficiente puede impulsar el crecimiento y la prosperidad de un país. Cosa que la administración de los gorgojos estaba en profundo abandono. Ningún extranjero siquiera sabía de la existencia del pulgarcito de América. Y si llegaban a tener alguna noticia de este país, era únicamente para darse cuenta de lo peligroso que era y la alta tasa de crímenes que cometían los terroristas. Y peor aún, señores, las cifras compartidas en las noticias no eran nada alentadoras en ningún aspecto, ni economía, ni salud, y en seguridad ni hablemos. Los únicos números que acaparaban los titulares de los periódicos eran los escalofriantes registros de homicidios diarios, una cifra que asustaba hasta el más valiente. En nuestro registro de Políticas Sin Filtro encontramos una de las noticias que entristeció a muchas familias salvadoreñas que se vieron afectadas por alrededor de 87 muertes en tan solo 3 días. En ese entonces nadie se esperaba la llegada de quien ha sido el salvador para los salvadoreños. Hablo del presidente Nayib Bukele. Miren nada más. El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años, entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo. La Policía Nacional Civil contabilizó 87 muertes en 3 días. El viernes 25 se contabilizaron 14 homicidios, principalmente en la zona central del país. Luego, el día sábado, que se convirtió posiblemente en la fecha con mayor luto de los últimos años, registró un total de 62 homicidios a nivel nacional, pero principalmente cometidos en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Ahuachapán. Ante ese panorama, el Ejecutivo solicitó el sábado en horas de la noche un estado de excepción a la Asamblea Legislativa, la cual sesionó de manera extraordinaria
y en horas de la madrugada del domingo aprobó la medida contemplada en el artículo 29 de la Constitución ante situaciones extremas. Tras su publicación en el Diario Oficial de manera express, se realizó una serie de detenciones que alcanzaron las 600 en todo el territorio nacional. Con la instauración del estado de excepción, los asesinatos se redujeron a 11 para el día domingo 27, y aunque las autoridades dicen tener la situación bajo control, el estado de excepción se extenderá hasta finales de abril. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Hemos llegado al final de este programa, pero antes de terminar te pido que me ayudes a llegar a mi meta de 300,000 suscriptores este año, dándole al botón rojo que dice suscríbete, como también dale like y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y si estás buscando vender tu propiedad en El Salvador, comunícate conmigo hoy mismo, ya que por primera vez estamos brindando servicios de publicidad. Y también soy agente de bienes raíces en El Salvador, así que te puedo ayudar con la venta, ya sea de tu terreno, tu casa o apartamento. Y si comprar una propiedad es lo que buscas, también estoy a la orden para servirte. Y no olvides que si quieres ordenar las camisas, las sudaderas, cachuchas, gorros, sombreros, este chaleco, lo puedes hacer visitando mi página web elsalvadortienda.com o llamándome al número 310-350-4785. Nos vemos hasta mañana. Están los que han robado el dinero de este pueblo, pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con 4 presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos, a más no haber, robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para damnificados, lo de hospitales y carreteras, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani, Calderón, Sol, Isaac, Flores Pérez y Tony Saca. Y no es casualidad.